Gloria a Dios. Muy bien, hermano. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo, Él viene. Amén. Y Él viene, hermano. Aleluya. Hay que, como dice el hermano Humberto, hay que velar. Sí, aleluya. Y hay que velar un lugar. Yo velo un lugar que a mí tengo que es muy débil. Amén. Y cuando usted vela ese lugar donde usted tiene la habilidad, vele. Porque allí le va a entrar la tentación. Amén. Por eso todos tenemos un lado débil. Nadie va a decir que no tiene un lado débil. ¿Cómo no? No hay uno. Ni jóvenes, ni adulto y quien sea, tenemos un lado débil. Usted lo sabe, yo no. Aleluya. Dios lo sabe. Amén. Aleluya. Esta noche, amado hermano, yo me regocijo porque a pesar de que cada día que va pasando, yo siempre voy sintiendo una mejoría en mi vida, en mi enfermedad que me pegó a mí. Yo quería testificar hoy este día, pero no fue así. Pero va a haber otra vigilia que voy a testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Amén. No ha sido fácil, hermano, para mí, no queda. Yo le digo, si yo me pongo a testificar, yo lo, como el transcurso que a mí me ha traído esta enfermedad, para mí no ha sido fácil. Amén. Aleluya. Y muchos hermanos lo saben también. Amén. Y por eso yo he dicho que siempre a Dios le voy a servir mientras Dios me preste la vida a Él. Amén. Pero para dar impulso y para atrás, hermano. Amén. Que le quede claro a usted. Le venga la prueba como le venga la circunstancia, la enfermedad, no vaya a ver atrás, hermano. Porque le va a llevar Judas. No crees que no. Sí. Le va a llevar Judas. Aleluya. Entonces, nosotros como hijos de Dios, que hemos reconocido el don del Espíritu Santo, tenemos que decirle a Dios, dame fuerza, Señor. En las pruebas, dame fuerza. En la enfermedad, dame fuerza. Amén. Yo le digo, yo no creo que estar aquí yo solo en esta vigilia, para mí no es fácil. Yo, mi esposa, enferma anoche, desde ayer, antier. Hoy no se quedó la vida porque me dijo, no aguanto. La verdad. Gloria a Dios. Entonces, yo siento ese vacío aquí, hermano, pero no. Está ahí aquí. Aleluya. Está aquí. Y yo nunca, nunca he hecho la palabra, yo amo a mi esposa aquí. Primera vez que estoy diciendo yo que yo siento el vacío. Sí. Podría que usted, algún hermano, que ahora le diga, no. No ha oído, no lo he dicho. Pero Dios sí lo sabe, hermano. Amén. Es la mujer que ha estado en los momentos difíciles, en los momentos buenos. Amén. Recuerdo que estuvo 21 días hospitalizado. Aleluya. Esa mujer un día no faltó. Y sí, iba a trabajar y iba en el metro. Llegaba a las 11 de las 10 de la noche. Yo le dije, el primer metro un día lo voy a dar. Porque tal vez me espero un poco de todos los hermanos mejor a ver al hospital. Pero los tengo en la mente. Y los que no fueron también los tengo aquí. Aleluya. Aleluya. Nosotros, hermanos, en la dificultad, en la enfermedad, tenemos que ver y visitar a los hermanos. Amén. Porque el hermano un día va a decir, ah, hermano, usted no nos va a ver usted. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yo voy a entonar una alabanza. No la he ensayado. Pero claro, los músicos ya saben dónde canto yo. ¿Ya? Y se la voy a citar porque si no me dan de mano, ¿qué voy a hacer? Amén. Amén. Aleluya. Yo a nadie veo primero. Los aprecio. Amén. Pero también los Ávila, yo los aprecio porque son hombres que me entienden. Ahora los jóvenes que no me hallen, yo los he hallado con ellos porque no les corté. Pero ellos van a reducir, hermano. Aleluya. Al bajito voy primero. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, Dios. Vaya. Oh, qué lindo.